e Industria de la provincia de San Juan, que es Adriana Vargas, ¿no? Para hablar un poquito sobre esto del tema de los precios, ¿no? Adriana, ¿cómo está? Jorge Pereira, Omar Andrada, la saludan aquí en el Diario 35. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Omar. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, abordamos hace un ratito el tema de esto de el control de precios que se piensa en realizar en el país, ¿no? Esto ya a nivel nacional. Y queríamos conocer aquí en la provincia de San Juan cómo se va a hacer, si ya hay una definición, si hay directivas a nivel nacional, cómo se va a afrontar el control de precios aquí en San Juan. Bien, en realidad, bueno, esta es una resolución, como todos sabemos, que un poco acompaña a la Ley de Emergencia Alimentaria Nacional. Y el objetivo que tiene esta resolución es la fijación temporal de precios masivos de productos al consumidor final. Son acuerdos que se realiza el Gobierno de la Nación con las diferentes empresas que fabrican, producen o distribuyen, en este caso, 1.432 productos. Con respecto a lo que me pregunta usted, que es todo lo que es el seguimiento y el control, puntualmente no hay oficialmente nada explicitado, no hay ningún lineamiento, pero ha convocado el Gobierno Nacional a todos los integrantes del COFEDEC para la semana próxima, que son los responsables de Defensa al Consumidor, que es el organismo de contralor que se encarga de hacer el seguimiento del cumplimiento de este programa. Por eso hoy oficialmente no tenemos nada. Está bien. Bueno, y acá en la provincia, por lo que usted dice, entonces eso, una vez que ya se tengan los lineamientos de cómo va a ser, ese control lo va a ejercer Defensa del Consumidor. Bueno, en realidad hoy actualmente en la provincia de San Juan se están llevando a cabo dos programas que tienen que ver precisamente con este cuidado de precios, que es Sí. Precios Cuidados y el Supercerca. El organismo de contralor que hoy se encarga es Defensa al Consumidor a través de sus inspectores y de todos los funcionarios correspondientes, ¿sí? Por el momento, hoy Precios Cuidados continúa porque están incluidos dentro de estos 1.432 productos, así que el procedimiento por ahora va a seguir siendo como estamos trabajando. Adriana, ¿ustedes han detectado en algún comercio, en algún supermercado, el aumento de precios? Mire, sabemos que acá permanentemente estamos en un estado inflacionario y que eso ocurre, que es una realidad. Pero con respecto, por ejemplo, a esta línea de productos. Sí, a ver. ¿Hola? Sí, Sí, la escuchamos, la Adriana. escuchamos. La escuchamos, Adriana. Bueno, ahí está Adriana ¿Hola? Vargas. Ahora sí la escuchamos Ahí está. completa. Perdón, con respecto a este programa nuevo que se ha lanzado, en el caso de los programas ya existentes, que es Precio Cuidado, que existe en todo el territorio de la República Claro. Argentina, hay una identificación, un logo, que Sí. el consumidor sabe que precisamente esos productos pertenecen a este programa. Lo mismo pasa con Supercerca. Hoy puntualmente tampoco tenemos ninguna identificación Claro. de estos 1.430 productos que pueden estar en los diferentes supermercados mayoristas o minoristas. Por eso le digo que se está trabajando todavía en esta operatoria y los mecanismos de control. Claro, está faltando todavía una parte de todo esto para poder realizar el control, ¿no? ¿Qué es lo que están esperando ustedes? Porque un consumidor, entiendo yo, cuando va a un comercio debe tener identificados cada uno de esos productos, cuáles son los que están dentro de ese programa y además el quien va a ejercer el control también para verificar si Tal cual. están, si hay en existencia y bueno, y si se están respetando los precios, ¿no? Exacto. Por eso es importante una folletería que lo identifique, ¿sí? Por parte del consumidor, por parte del inspector. Y de todas maneras, todo lo que no se cumpla hoy actualmente, hay un 0800-333-3366, que es Defensa al Consumidor, que cuando no se cumplan con los precios que deban corresponderse, se hace la denuncia. De todas maneras, hoy en San Juan, es importante decir que de Defensa al Consumidor, junto con todos los super y los hiper,
se articula y se trabaja muy bien y se ha cumplido sin problema todos estos programas, ¿sí? Uh-huh. Y también aprovecho la oportunidad para decir, si bien estos son programas nacionales, desde el gobierno de la provincia, con mucho esfuerzo y con mucho orgullo, podemos decir que también tenemos un programa Elegí Bien, Compra Mejor, donde hay un kit de alimentos que vale hoy 800 pesos y un kit de sanitización y limpieza a 370 pesos, donde el gobierno junto con los comerciantes y los supermercadistas ofrecen en todo el territorio de la provincia, en los 19 departamentos, estos kits, que también apunta a lo que se apunta siempre, es tratar de buscar una estabilización, conservar los precios y cuidar el consumo en la provincia de San Juanino también. Sí, como que están están más claras las reglas a nivel provincial, ¿no? Esto de lograr el acuerdo con los comerciantes para que se lleven adelante estos programas, y como que es más fácil todo, ¿no? Está más sincronizado, me parece, el mecanismo en la provincia de San Juan con respecto a lo que se pretende hacer a nivel nacional. Estamos ordenados, sí. Estamos bastante ordenados y tenemos un diálogo permanente con las cámaras, con los supermercados, y siempre apuntamos a un mismo objetivo: mejorar la situación del sanjuanino y el bolsillo, cuidarlo también. Ahora, sí, quería consultar algo. Sí, le quería consultar, ¿qué pasa con los supermercados o los negocios de los departamentos? ¿También van a tener un control? ¿Va a estar a cargo de los inspectores municipales que más o menos se cumplan con los precios? Como le digo, hoy, en los problemas que existen en la provincia, abarca a todos los departamentos, ¿sí? Y se cumple con los requisitos para el procedimiento. Vamos a esperar a la semana que viene cuál va a ser la operatoria que van a implementar ellos, y veremos desde la provincia de San Juan si realmente es beneficioso también para nosotras, ¿no? Claro. ¿Va a ser necesario, va a ser suficiente con el personal que hay, la gente que sale a hacer los controles, las inspecciones, para poder dar abasto, con todo esto, porque se suman los programas provinciales, como usted decía, más a este programa nacional? Supuestamente dentro de este programa, de estos productos, se incluyen estos dos anteriores, ¿sí? Uh-huh. O sea que Precios Cuidados está dentro del programa nuevo de los 1.400 productos. Seguramente vamos a articular, a ver, de acuerdo a cómo sea el procedimiento, si necesitamos poner más inspectores en la calle. Por ahora estamos trabajando bien y bastante ordenado con las líneas, con las cadenas nacionales, provinciales y con los super. Adriana, para ir cerrando, la última le hago yo. ¿Qué va a pasar? Ya llega la fiesta de Año Nuevo, Navidad, y generalmente los precios se multiplican y a veces hasta triplican los valores. ¿También va a haber un control sobre eso? Como viene estando siempre, ¿sí? Precisamente el objetivo que tiene todos estos programas es estabilizar precios, uh-huh. ¿Sí? Que no está mal, lo que pasa es que es importante que se articule, que se ordene, que sea de manera ordenada. Por eso le digo, ya estamos pensando desde el programa sanjuanino Elegí Bien, Comprar Mejor, en la canasta navideña, donde realmente son precios muy accesibles, y el año pasado hemos tenido muy buen resultado, y estamos tratando de armarla ahora ya, pensando en la fiesta navideña. Está bien. Perfecto. Bueno, Adriana, le agradecemos, sabemos que siempre dispone de muy poco tiempo, pero siempre está a la predisposición para aclararnos todos estos temas, que son los temas que necesita la gente, ¿no? Que haya alguna aclaración, que haya información por sobre todas las cosas. Así que aprovecho por ahí para decirle que puntualmente, cuando tienen miedo y hablan de desabastecimiento, uh-huh. En estos productos hay marcas puntuales. Sí. Uh-huh. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, hablamos de la marca Terrabuzzi. Uh-huh. Es un acuerdo que la empresa Terrabuzzi hace con el gobierno de la nación, pero hay un montón de otras marcas más. ¿Seguro? Y hay supermercados que trabajan con muchas marcas. Claro. Así que la disponibilidad, yo creo que va a estar permanente de los productos. Es una muy buena información la que da, ¿no? Para aclararlo. Por ahí a veces no nos damos cuenta, ¿no? De este tipo de cosas, y está bueno que usted lo aclare para que la gente lo tenga en cuenta también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Le agradecemos, Adriana, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego.
Ahí está Adriana Vargas, entonces no va a haber problemas, entonces van a esperar las directivas nacionales.